y donde a pesar de todas las vicisitudes hay una comunidad educativa de punta que guía a la vida educativa hacia extensión y hacia docencia con estos alumnos maravillosos que tenemos, que se comprometen cada día más con una educación de calidad para todo el mundo. Señor Presidente del Consejo de Formación y Educación, señoras consejeras, autoridades de la educación, que hay varios inspectores, hay varios directores, que además debo decir que son la mayoría egresados de esta casa de estudios. Me está costando mucho en el día de hoy hablar porque me siento profundamente emocionada, porque como ustedes sabrán, yo también fui parte de la fundación de este centro desde el año 99, 2000 y 2001. Así que es un enorme placer recibirlos a todos y lo mío hoy es solamente darles la bienvenida y agradecerles por la presencia. Hacemos un reconocimiento a la comunidad educativa del Centro Regional de Profesores del Sur, Cedatlandia, en sus 25 años de fundación, 1999 2024. Gracias. Qué lindo estar hoy aquí. Además, estar en este lugar que hoy es la Liga de Fomento de Atlántida, pero que también fue parte de la construcción del SAT del Sur. Lo recordamos bien, ¿verdad? Que el metro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva referencia antiplanina, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida. Así que sigamos celebrando por otros 25 años. Que todos estamos unidos por algo que nos convoca, que es la educación y la mejor educación, más allá de los lugares que cada uno esté, emocionalmente, filosóficamente, políticamente, religiosamente. O sea, acá nos convoca la unidad de formar los mejores profesionales para la educación. Así que felicitaciones a la comunidad educativa del Cerro de Atlántida, felicitaciones a los pioneros liderados por la profesora Mota y los invito a seguir trabajando y a recobrar el mejor espíritu de innovación, de trabajo, de cooperación y de realización que tiene el Centro de Profesores del Sur. Muchas gracias. El primer 24, que las vivencias y compromisos sociales y culturales de nuestros mayores nos guíen para generar las mejores condiciones para lograr la mayor prosperidad de nuestro pueblo. Atlántida, 16 de octubre de 2024. Nosotros somos de Palmers, en honor a una serie de los 80 que nos gusta mucho, que se llama Twin Peaks.